inicié gracias a un tío que en ese entonces era coordinador del CODE en el área de tiro con arco. En mi deporte es mucho de sentir tus movimientos. Entonces, cada flecha, tener que repasarlo. Eso más que nada es lo que yo considero alto rendimiento, porque en sí, las flechas que tiras son las que te van preparando para una competencia. En el 2010 quedé campeona nacional en tiro con arco, obviamente. Tuve la oportunidad de ser selección nacional juvenil y pues me dio la oportunidad de viajar. Fui a Italia y a Grecia a unas competencias que se llaman Copa Europea Juvenil. Y de ahí también me dio la oportunidad de ir a Utah, que se hizo una Copa Junior, pero era una Copa Mundial. Pues fue una muy buena experiencia. Y pues últimamente, ahorita estando en la universidad, pues participé por la Autónoma en la Universidad Nacional. Me fue bien, quedé en segundo lugar nacional. Y pues seguimos yendo a las Olimpiadas Nacionales y en esta me tocó quedar en segundo. Ahorita mi objetivo más que nada es llegar a selección nacional, pero la mayor, no juega. Como de 5 años, graduada. Bueno, mi ciclo deportivo, todo depende, digo, porque el combinarlo con una carrera no es tan fácil, pero pues si todo me lo permite, me gustaría concluir este ciclo olímpico para ver si puedo llegar pues a las Olimpiadas. Ese es mi objetivo. Como es algo que me gusta mucho, la verdad no siento la presión. La verdad, lo que estudio y mi deporte es algo que aprecio y lo disfruto demasiado. Y no me cuesta nada sacrificar uno por el otro. Entonces, si sea de noche que haga la tarea, no importa. O si tengo que ir a entrenar, aunque sea una hora, pues que sea una hora de calidad. Bueno, ahorita, si me lo preguntas ahorita, elegiría mi carrera. Porque llevo 8 años en este deporte, lo he disfrutado mucho, pero siento que también en tu vida tienes ciclos, ¿no? A mis logros se los he dedicado a muchas personas, a mi entrenador, que en paz descanse, y a mi nuevo entrenador, que él es... Bueno, él me ha llevado por este camino de una manera muy, muy enriquecedora y muy positiva. Y pues, más que nada ellos, porque ellos sí saben lo que se ha sacrificado y porque ellos son los que te respaldan ahí en la línea de tiro. Si me preguntas si debes de tener un pensamiento a la hora de tener una flecha, lo más recomendable es que no, que hagas tu técnica, es lo más recomendable, pero si tienes tiempo para pensar, simplemente pensar en que ahí va a caer y fuerte, y ya nada más, la sueltas fuerte. Hace poco tuve la oportunidad de tirar con una seleccionada nacional. Se llama Mariana Vitia. Ella es selección y es olímpica, por así decirlo. Ella es de mi categoría, entonces en todas las Olimpiadas Nacionales me toca contra... Bueno, porque en el clasificatorio todos vamos contra todos, ¿no? Para ver cómo te clasificas. Entonces pues, siempre es competir contra ella. Y pues afortunadamente, en las eliminatorias, pues vas, empiezas en octavos, sigues en cuartos, semifinales. Y en la semifinal la gané y me tocó ir por la de oro contra ella. Entonces ya estábamos en la ronda por la de oro y pues es por match. Cada match que ganas, ganas 2 puntos. Si lo empatas es 1 punto y si lo pierdes pues, es 0. Entonces empecé yo ganando el match, íbamos 2-0. Y luego en la que sigue empatamos y ya íbamos 3-1. Luego en la que sigue ella me ganó, entonces íbamos 3-3. Y el match para ganarlo tienes que llegar a 6 puntos. Entonces se continuó a ver si al siguiente match y ella lo ganó. Entonces íbamos 5-3 y el siguiente yo lo gané,
entonces íbamos 5-5. Pero ya se habían hecho los matches que se pueden para desempatar. Y la que sigue es una flecha de desempate. Entonces, pues ahí estábamos las dos, todo lluvioso, ni veías, el arco se te resbalaba. O sea, era un clima muy extremo que a mí casi no me ha tocado experimentar. Y pues nos dan 30 segundos para tirar las dos flechas. Bueno, tirar una flecha, la de ella y otra para mí. Y me acuerdo que ninguna de las dos levantábamos. Iban 20 segundos y ninguna levantaba. 10 segundos. Y apenas ella levantó. Dije, bueno, yo en 5 la puedo tirar, no hay problema. Entonces ya, ella levanta, ancla, y después levanto y anclo yo. Y ella la suelta, y ya después yo la solté y pip, pip, sonó así como que justo el tiempo, ¿no? Y pues ya cuando fuimos a la paca, pues la de ella había sido un 9, sí, un 9. Y la mía fue como, fue un 6. Sí, la verdad la aflojé, pero, o sea, fue una experiencia muy, muy padre porque, pues el darte el tú por tú con alguien de su nivel, pues es algo que te deja un buen sabor de boca, ¿no? Uno de mis sueños es llegar a ser selección nacional en la oficial. Pues para mí siempre ha sido un orgullo pues, representar a la universidad porque es una etapa diferente. Y pues más que nada decirle que aquí estamos con la frente en alto por la universidad.